bienvenidos a Sabiamente, tu programa de psicología para llenarte de sabiduría en Clear Radio TV. Hoy, como estamos muy cerca de todas estas fechas navideñas, he pensado que sería muy importante poder hablar del juego. Y el programa de hoy se titula La importancia del juego en la infancia. Llega un momento en el que volvemos a conectar con nuestro niño interior, con el juego, con la alegría. Y por eso me gustaría que hablásemos de esta parte de por qué es tan importante el juego con los niños. Yo hay una cosa que siempre cuento, y es que cuando viene un niño a mi consulta, a la sesión conmigo, a un adulto siempre le pregunto, cuéntame, ¿qué es lo que aquí te trae por aquí? Y a un niño siempre le digo, ¿a qué quieres jugar? Cuando a un niño le decimos, ¿a qué quieres jugar? Lo que está haciendo es contarnos lo que le ocurre, lo que le pasa. Porque en el juego está implícito el que nos pueda expresar y contar lo que le pasa. Si a un niño le preguntamos qué te ocurre, qué te pasa, sale de la escuela infantil o sale del cole y le preguntamos qué tal en el cole, cómo ha ido, qué ha pasado, y te cuentan generalmente muy poco. Pero si llegamos por la tarde y le decimos vamos a jugar, en ese juego nos va a contar todo lo que le ha pasado durante el día. A través del juego, si ha tenido algún conflicto con algún compañero, si se ha sentido mal, pues vamos a entrar como una especie de sueño, algo como muy simbólico en el que el niño empieza a contarnos sus frustraciones, las cosas difíciles, lo que quiere aprender, todo. A través del juego vamos a sentir que el niño nos puede contar todo lo que le ocurre. Los niños y las niñas necesitan cada día, y lo sabemos, alimentos sanos, descanso adecuado, ejercicio, tiempo para aprender, pero una de las cosas más esenciales, es tiempo para jugar. Esto lo vemos también en los mamíferos. Si vemos a un gatito, vemos que come y vemos que juega. Es imprescindible el juego para los mamíferos, para desarrollarnos, para estar en conexión con el otro. Y hay que convertir el juego, por lo tanto, en una prioridad. No podemos dejar a un niño sin jugar porque es como dejarle casi sin respirar. ¿Y por qué es tan importante esto del juego? Pues el juego nos ayuda a desarrollar muy diversas capacidades. Primero físicas, cuando el niño a nivel motor está aprendiendo a andar, a gatear, a rectar, a correr, a saltar. Son todo experiencias que tienen que desarrollar en el propio cuerpo, ¿no? Tiene que hacer muchas cosas y está desarrollando muchas cosas físicas. Luego es muy importante para el desarrollo sensorial y mental. El desarrollo sensorial vamos a discriminar formas, tamaños, colores, texturas, olores, todo esto es imprescindible también para que nuestros sistemas sensoriales estén realmente en desarrollo. Además de eso, es importante porque va a desarrollar capacidades afectivas, es un antídoto contra el estrés y va a reducir el cortisol. Un niño que juega va a tener el cortisol, un descenso del cortisol, por lo tanto va a ser un antídoto para el estrés. Así cuando nos sintamos mal, quizá tenemos que jugar un poco más. También desarrolla la capacidad de la creatividad y la imaginación. El juego despierta y desarrolla, ¿no?, nuestra imaginación y nuestra creatividad. Y además de eso, tiene la capacidad de formar hábitos de cooperación, como poder jugar con otro compañero. Por lo tanto, el juego hace que los bebés y que los niños y que las niñas pequeños aprendan a conocer su cuerpo, los límites, el entorno con él. Y fijaros los límites, ¿no? Cuando un niño está jugando con un muñeco y sabe que el muñeco se tiene que colocar de una manera o de otra manera, ahí está aprendiendo muchos límites, ¿no? Un cubo, imaginaros que vemos a un niño que está poniendo una torre de cubos y todo el rato se le cae a la cuarta torre, ¿no? Al cuarto cubo. Y en ese momento lo que decimos es, no, mira, se coloca así. A lo mejor el niño lo que quiere realmente es ver cuál es el proceso de frustración que está experimentando, cuál es el límite, ¿no? Y quiere ponerse un límite antes. Y lo hace de esta manera. Es muy curioso porque a veces yo veo a mamás y a papás que a lo mejor lo que hacen es, no, mira, se coloca de esta manera, pensando que el niño es que no sabe. Y es que el niño lo que quiere es que se le caiga el tercer cubo. Porque a lo mejor lo que le ha pasado en el cole es que se le ha caído al tercer cubo, aunque ahora sepa llegar hasta el 10. Pero quiere expresar la frustración, el estrés que se le quedó ahí atrapado, ¿no?, en su propio cuerpo. Podríamos decir que el juego es el trabajo de los niños. Y fijaros, es su trabajo, por lo tanto tienen que estar todo el día jugando. El juego es considerado el principal medio de aprendizaje para los niños. Se tiene que aprender jugando. Y es el trabajo más serio que tenemos durante toda nuestra infancia. Los niños juegan todo el tiempo.
¿Y para qué sirve jugar con ellos? Pues es lo que os he dicho, es la manera más directa de entrar en relación con ellos. Generalmente siempre pedimos que se adapten al mundo de los adultos, pero jugar con ellos es hacer como ese camino inverso, ¿no? Nosotros nos adaptamos un rato al mundo de los niños y los niños van a conocer esa vida jugando y nos van a contar y expresar todo. Es muy importante que cuando estamos hablando de juego hablemos de los bebés y de los niños, en que los bebés y los niños deben tener pocos juguetes, no sobreestimular. Cuando hay muchos juguetes es como si existe una pantalla de muchas, o sea, muchas pantallas abiertas en el ordenador, que no podemos realmente atender a todas. Como no podemos atender a todas, tenemos que ayudarles a ofrecerles por lo menos materiales, aunque ellos puedan hacer lo que quieran, pero pocos materiales, que estén bien colocados, bien ordenados, porque eso les va a hacer que también noten que el mundo está ordenando también dentro de ellos. Por lo tanto, pocos juguetes, poco materiales para evitar la sobreestimulación. Y ahora os voy a preguntar una cosa a la audiencia, os voy a preguntar algo. ¿Cuál crees que es el juguete perfecto para los niños y para las niñas? Ahora que llegan estos momentos en los que hay que escribir la carta a los Reyes Magos y que hay que escribir la carta a Papá Noel, ¿cuál sería el regalo o el juguete perfecto que podemos pedir en esa carta a los Reyes Magos? Bueno, pues a ver, pensad cuál creéis que puede ser, que cada uno tenga ahí en su mente cuál podría ser. Bueno, pues el juguete más, el mejor y el perfecto juguete para los niños es la madre. Es el primer y el perfecto juguete. Johann Oppenheim decía una cosa, dice, usted, con su rostro fascinante, sus ojos chispeantes que hablan y arrullan, sus brazos cálidos, sus manos suaves, sus dedos acariciantes, su olor familiar, su propia presencia, le convierten en el primer juguete que existe en el mundo para su hijo y el más perfecto de todos. Qué bonito, ¿no? La madre se mueve sin interruptores, ni botones, ni baterías. Habla, toca música, juega contestando a sus primeros balbuceos. Es reconfortante, proporciona seguridad y muchísimos ratos de placer. Es muy entretenida y hace cosas muy divertidas. Está compuesta de materiales resistentes, flexibles y no tóxicos, totalmente naturales. Es un juguete único, diseñado para cubrir todas sus necesidades. ¿Sabéis que los fabricantes de juguetes lo que hacen es buscar las necesidades de los niños, intentar realmente ofrecerlas en esos juguetes, ¿no? Buscan ofrecer todas esas necesidades afectivas, todo lo que tiene que ver con la estimulación? Bueno, pues efectivamente la madre es ese juguete, ¿no? Más especial para los niños, la mamá o el papá, he dicho madre por ese momento, ¿no? Del nacimiento en el que el bebé pues solo puede estar en contacto con una persona y en general se encuentra a veces con su madre. Pero es la figura de apego, ¿no? Diríamos. Y ahora vamos a hablar en el programa sobre algo que a mí me parece fascinante y que me gustaría sensibilizar a las familias sobre ello, y es el juego especial. El doctor Lauren Shapiro hablaba sobre el juego especial, que es como algo mágico y que son momentos programados y regulados de tiempo con nuestros niños y con nuestras niñas para poder darles un espacio, como hemos dicho, de seguridad, un espacio de expresión, un lugar de aprendizaje en el que estemos exclusivamente dedicados a ellos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues son periodos regularmente programados de 15 a 20 minutos y la mamá y el papá aprenden a prestar atención a las preocupaciones e intereses de los niños y de las niñas. Los niños, los hijos y las hijas aprenden a solucionar sus propios problemas en compañía de sus padres, sintiendo un espacio único en el que poder dar lugar y cabida a todo eso que les preocupa. Fijaros qué bonito, ¿no? Y este espacio tiene que tener unas determinadas condiciones. Vale todo lo que el niño quiera hacer. Eso quiere decir que tenemos que poner el espacio realmente protector, ¿no? Y que si vale todo lo que quiere hacer, pues ponemos unos cuantos materiales en el que el niño pueda jugar y a lo mejor pues ponemos plastilina o ponemos una hoja con colores, pero ponemos, vale, aquí está todo, ya no se puede coger nada más de la habitación, sino que vamos a jugar con esto que hay aquí, con esto que hemos sacado, para que no haya una parte en la que el niño empieza a sacar y a sacar y a sacar y al final luego le queda poco tiempo para crear, ¿vale? Y al final es como que no ha llegado el momento
momento de que se relajan, porque han estado sacando, preparando el juego, pero no realmente dedicando el tiempo para aprender o para expresar lo que tenían dentro y no han podido hacerlo. Entonces, primero encontramos como esos juegos, esos juguetes, con ese material con el que vamos a jugar, que después os hablaré un poco de los materiales. Entonces, vale todo lo que el niño quiera hacer. Por lo tanto, tenemos que proteger muy bien el espacio, ¿vale? Para que efectivamente pues no pinten las paredes ni haya ningún accidente. El adulto solo acompaña. Acompaña quiere decir que no le decimos didácticamente o pedagógicamente cómo jugar. A veces esto ocurre mucho, que generalmente estamos como enseñando a los niños cuando juegan didácticamente cómo se juega ese juego, ¿no? Y si le vemos, como hemos dicho antes, con unos cubos, ¿no? Con un bloque de cubos, le decimos, no, mira, es así, ¿no? Y el niño vemos que lo pone siempre en el piquito y se le vuelve a caer el cubo. Y no, no, mira, es así, no es así, ¿no? Les vamos poniendo cómo es. Y muchas veces lo que el niño necesita realmente es que se le caiga y expresar la frustración y sentir que es difícil a veces poner una torre tan alta y que lo ha intentado muchas veces y que se ha quedado un poco estresado y frustrado por no haberlo conseguido una y otra vez. Por lo tanto, no vamos a decirle cómo se hace o no vamos a trabajar la parte más didáctica, sino que vamos a trabajar la parte más emocional y más afectiva. Podemos luego jugar didácticamente con un niño, pedagógicamente con un niño, pero este es un juego diferente, es un juego especial en el que lo que vamos a hacer es un juego terapéutico, es un juego sanador. Por eso es un tipo de juego diferente, y que os invito a que lo hagáis durante este tiempo que tenemos ahora de reconexión, de más tiempo con los niños porque no van al cole. Otra cosa muy importante es que no vamos a solucionar los problemas del niño. No se solucionan las dificultades, como estamos diciendo. Solo le vamos a acompañar para que él los solucione. De alguna manera le estamos diciendo tú puedes, le damos poder. A veces nos tenemos que quedar ahí un poco en silencio porque le vemos que se ha caído algo y nuestra tendencia es cogérselo, decirle cómo se hace. Y en realidad él sabe hacerlo, por lo tanto es estar a su lado tranquilamente esperando que lo haga. Y cuando estamos esperando y le damos ese proceso, él está en calma para poder hacerlo él mismo y sentir que él es capaz. Cuando uno es capaz de hacer algo él solo, se siente mucho más satisfecho. Trabajamos su autonomía, su autoconcepto y su autoestima. Así que sería muy importante que esperemos, ¿no? Que seamos capaces de dejar ese tiempo, ¿no? Que ocurra. Vamos a hablar también un poquito ahora sobre la neurociencia del juego. Ya sabéis que siempre os he hablado que nuestro cerebro, según algunos autores que han hablado de esto, que no es tan puro, ¿no? Pero que nos sirve para aprender y para entender nuestro cerebro, está dividido como en capas. Tenemos una capa más profunda, una capa que viene de los reptiles, de la parte más automática. Luego está la parte como del sistema límbico, que es la parte más mamífera, que está conectada con las emociones. Y luego está el neocórtex, que es la lógica, la razón, que ya es de los simios para arriba. Bueno, pues dentro de esto, dentro de este cerebro triuno que se llama, este cerebro triuno habla de varias maneras. Nuestro cerebro reptiliano, que es la parte más profunda de nuestro cerebro, lo que está más abajo, que es el bulbo raquídeo, el tronco del encéfalo, toda esta parte habla con nuestros niños a través de sensaciones. O sea, sé que cuando estamos jugando con un niño, nuestro cerebro reptiliano, nuestro tronco del encéfalo, habla de sensaciones a sensaciones. O sea, que nuestras sensaciones hablarán con las sensaciones de nuestro bebé, de nuestro niño, de nuestra niña. Luego está el sistema límbico, que habla a través de emociones. O sea, sé, nuestras emociones se comunican con las emociones de nuestro hijo, de nuestra hija, o de nuestro niño, de nuestra niña. Y el neocórtex está trabajando a través de palabras. Muchas veces queremos siempre ayudarnos de las palabras. Nuestras palabras hablan con sus palabras, pero es posible que nuestras palabras estén diciendo una cosa y nuestras sensaciones o emociones están diciendo otras. Y a lo mejor estamos presentes, pero estamos deseando coger el móvil o estamos diciendo, ay, madre mía, con lo que tengo por hacer todavía, que no he hecho, o tengo que abrir el ordenador para hacer algo, o tengo que preparar algo de cena. Nos falta esa presencia, ¿no? Y tenemos que saber que para que un niño pueda jugar en paz, en tranquilidad y se pueda regular en todo lo que le ocurre,
solo podemos hacerlo a través de nuestro cerebro regulado. Si nuestras, como hemos dicho, sensaciones, emociones y palabras están en regulación, conseguimos que nuestro bebé y nuestro niño esté en regulación. Nuestro neocórtex es imposible que pueda entender la complejidad tan grande de nuestro cerebro. A veces quiere comprender, quiere poner palabras, pero es imposible porque es como si hubiese dentro de nosotros una inmensa constelación. Es imposible entender todo ese cielo, ¿no?, que hay dentro de nosotros. No, no se puede, ¿no? Es muy difícil. Por lo tanto, es muy importante que podamos ver que nuestro neocórtex, al no entender todo lo que ocurre, lo que tenemos que hacer es estar en presencia. Nuestro cerebro solo puede estar, nuestro cerebro neocórtex solo puede estar, admirar y permitir que ocurra esa solución. Por lo tanto, vamos a estar en presencia, observando, admirando cómo nuestro niño juega y cuenta lo que le ha pasado. Porque cuando un niño está jugando, no solo está aprendiendo, sino que también está contándonos lo que le ha pasado hace un rato. Así que lo que tenemos que hacer es escuchar lo que nos dice. Hay que observar ese cerebro con su gran sabiduría, yendo a donde necesita ir. Podemos ver a veces un niño que a lo mejor come mal o que ha comido mal en el cole, que esa tarde se pone a jugar a las cocinitas y a la muñeca que tiene enfrente la obliga a comer, porque a lo mejor la han obligado a comer. Y ahí podemos descubrir verdaderamente lo que ha ocurrido con nuestro niño, con nuestra niña, y podemos ver qué le ha pasado. A lo mejor no nos lo cuenta, pero sí que nos dice eso. Y a lo mejor una vez que lo vemos, le podemos decir después de este juego especial: oye, ¿qué tal hoy en el comedor? ¿Ha habido alguna profe que te ha obligado a comer y tú no querías? Y a veces dicen: pues sí, porque yo no quería más lentejas y me ha dicho que más y ya mi tripa me dolía porque yo ya no podía. Podemos descubrir mucho si escuchamos, si nos cuentan. Y si yo os digo que cuando viene un niño la primera vez a consulta, lo que hago es decirle a que quieres jugar y no le digo vamos a jugar a esto, tampoco le digo a un adulto vamos a hablar de esto, quiero que me hables del verano pasado, y la persona: no, mira, es que me encuentro mal, yo quiero hablar de esto. Y la persona: no, pero no vamos a hablar de esto, no, vamos a hablar de lo que yo quiera. Es lo mismo que cuando le decimos a un niño jugar a una cosa que no quiere, o cuando un niño en un momento determinado lo que hace es que nos pide un cuento y luego nos pide ese cuento de nuevo y nos pide ese cuento. Ese cuento está conectando realmente con lo que el niño necesita, con lo que el niño quiere, con lo que el niño desea, ¿vale? Entonces tenemos que seguirle y no podemos decir, no, mejor este cuento, porque si ese niño nos quiere contar algo que le ha pasado, que le ha dolido, que le ha hecho daño, no le podemos decir cuéntanos otra cosa, porque lo que quiere es eso, porque eso le está ayudando a conectar. Y para eso es necesario que haya esos silencios, esos momentos en los que el niño se escucha para poder sacar verdaderamente lo que tiene dentro. Y nosotros observamos al niño jugando en ese proceso de no juicio, de no expectativas, de presencia absoluta. Porque sabemos que si es algo que ya le pasó, lo que podemos hacer ahora para su sanación y para que eso sea terapéutico es escucharlo. Es decir, que ahora estamos aquí, que ahora no estás solo y que ahora puedo escuchar eso que te pasó y que eso es muy difícil. Por eso a veces vemos a un niño que cuando se ha caído, por ejemplo, en el cole, viene a casa y hace esa misma caída, ¿no? Dice, me caí así al suelo, y se tira al suelo y nos expresa, ¿no?, todo eso que ha ocurrido jugando, y de repente viene la vecina y dice, lo que me ha pasado hoy es, y lo juega de nuevo, ¿no?, y lo coge con los muñecos y lo vuelve a jugar, empieza a jugar con los Playmobil y juega de la misma manera, porque está contando, está expresando lo que pasó. Y tenemos que saber que el juego en muchísimos momentos tiene que ver como una expresión natural de algo que es un recuerdo que se está expresando y no podemos cambiarlo, porque el recuerdo es el recuerdo y no puede ser de otra manera. Por eso los creativos y los artistas, cuando se ponen a crear o se ponen a pintar un cuadro, hay momentos que dicen, oh, esto que me sale es horrible, ¿no? No es nada nuevo, es lo mismo de siempre, porque realmente están expresando y están contando lo que tienen dentro, y primero tienen que sacar todo eso o tienen que escribir en la asociación libre, porque lo que sale tiene que ver más con esto, ¿no? Tiene que ver con algo que ya han expresado, que ya han experimentado. Así que vamos a observar
al niño, ¿no? ¿Cómo lo hace? Y tenemos que estar como sentados en una gran silla de la incertidumbre. En esa silla de la incertidumbre en el que existen todas las posibilidades. Nos decimos, ahora nos está contando esto y lo otro, estamos analizando, ¿no?, psicológicamente lo que le está pasando a nuestro niño. Es algo mucho más profundo. Es sentarnos realmente en esas infinitas posibilidades. No sé si conocéis el experimento de la doble ranura o del experimento que habla sobre la física cuántica y habla sobre este proceso de incertidumbre. Y dice que observaron, los investigadores en física cuántica, observaron cómo querían ver cómo actuaba un átomo. Y entonces cogieron y pusieron una pantalla con una ranura y entonces metían un átomo por esa ranura y querían ver en la pared de enfrente cómo hacía ese átomo, si en la pared de enfrente íbamos a ver solo una línea o íbamos a ver varias líneas, si funcionaba como una onda o funcionaba directamente como una línea solo enfrente. Y dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa. Y pusieron un observador ahí mirando en este lugar y se dieron cuenta que es como, uy, cuando observaban, lo que ocurría es que cuando un átomo pasaba por esa ranura, en la pantalla de enfrente aparecía una línea de puntos entera y dijeron, ah, mira, pues resulta que los átomos funcionan así. Y entonces dijeron, esto es lo que debe estar ocurriendo y lo que debe estar pasando. Y entonces cogieron y dijeron, venga, pues vamos a poner un observador. Y pusieron a alguien observando. Y al poner a alguien observando, se dieron cuenta que en la pantalla de enfrente, en lugar de haber solo una línea, había diversas líneas paralelas. Y dijeron los físicos cuánticos, bueno, ¿cómo puede ser? O sea, que si observamos o no observamos, ¿no?, de manera consciente, está ocurriendo una cosa u otra. Entonces, ¿cómo puede ser? Pues esto es lo que descubrieron en la física cuántica, que dependiendo de cómo miremos, que si miramos desde una manera de sin juicios, sin expectativas, desde esa incertidumbre, existen infinitas posibilidades. Si tenéis oportunidad de escuchar cosas sobre física cuántica, sobre el efecto de la doble ranura y todo esto, porque es muy interesante. Lo extraordinario de nuestro universo es eso, ¿no?, que realmente la observación nos damos cuenta que tiene un poder sobre lo que ocurre. Por lo tanto, mucho cuidado con cómo observamos, ¿no?, que nuestros niños juegan, que nuestros niños hacen. A mí hay algo que me gusta mucho también cuando formo a profesorado en los colegios. Les digo cuando están mirando un patio, ¿no?, y cuidando un patio, les digo muchas veces que cuando un niño esté subido, ¿no?, a un árbol y esté experimentando, cuidado con ese miedo de uy, se va a caer, ay, se va a caer, ¿no? Claro que hay que tener cuidado con las circunstancias que hay para que un niño pueda experimentar en protección, pero cuidado cuando tenemos demasiado miedo, porque cuando tenemos demasiado miedo estamos traspasando ese miedo también al niño, ¿no? Y muchas veces yo les digo, si tú tienes miedo a cómo está este niño experimentando, deja a otro compañero tuyo, a otro profesor que pueda observar, porque esa observación va a tener un efecto claro sobre lo que ocurra en los niños, ¿no?, que están siendo observados. Así que fijaros, ¿no?, tenemos que estar en calma, no tener ni a la sobreprotección ni a una parte en la que no pasa nada, ¿no?, sino que estamos mirando con expectativas, que si se cae vamos a ir a ayudarles, pero vamos a tener que dejar, ¿no?, que experimenten lo que están haciendo porque su propio cuerpo lo conocen, ¿no? Entonces, en este juego especial, en la técnica de juego especial, vamos a ver como cinco cosas que tenemos que hacer y que tenemos que estar pendientes con nuestro niño, con nuestra niña. Una cosa que tenemos que hacer es poner palabras a lo que hacen. Por ejemplo, imaginaros que está haciendo ruido con una caja y le vemos que está sonriendo. Podríamos decir algo así, qué divertido hacer ese ruido con la caja, porque le vemos esa cara de que está contento y que además hay una relación entre estar contento y el ruido que está haciendo la caja o lo que está haciendo con la caja, ¿no? Y ponemos palabras a lo que está haciendo sin decir mucho más, ¿no? Es como, wow, vaya, parece muy divertido ese ruido que hace la caja. O, qué bonito es como estás hablando con los muñecos, ¿no? Porque se le ve como muy bonito, ¿no?, hablando con los muñecos. O, por ejemplo, qué bien que sigas construyendo esa torre, aunque sea tan difícil, porque vemos que se le ha caído, ¿no?, muchas veces y él sigue, ¿no?, y está en la insistencia. Vamos a poner palabras a cosas que hace. No estar todo el rato hablando, pero de repente soltar, ¿no?, como una pequeña frase que está poniendo en palabras algo que están haciendo. La segunda cosa es describir lo que hacen, si esto es sintónico, ¿vale? No repetirlo como si fuésemos un lorito, ¿no?, repetidor, pero sí que, por ejemplo, que el progenitor lo que puede hacer es describir lo que el niño va haciendo
demostrándole que está prestando toda su atención y pues estimulando de este modo esa toma de conciencia. Es como que vamos a generar en ellos esa atención dual de darse cuenta de lo que están haciendo. Es como, vaya, entonces lo que estás haciendo es esto, ¿no? Es como describimos, wow. Incluso podemos ponernos al lado, hacer lo mismo y a construir de la misma manera que está haciendo y a que se nos caiga de la misma manera que se les cae a ellos. No hacer nada diferente. Podemos hablar, ¿no?, de la manera en la que se lo estamos diciendo, demostrándole que estamos prestando toda atención en que, ah, mira, ya hay un trocito que se ha quedado ahí, porque él se fija en ese trocito pequeño que se cayó de la mina, ¿no? Es como, uy, se ha caído este trozo pequeño. Solo decimos eso porque estamos prestando toda nuestra atención. O hacemos el mismo dibujo, hacemos una casa igual, o hacemos, ¿no?, si él está colocando el puzzle. O primero está colocando el color rojo y luego el azul. Ponémoslo de la misma manera, primero el rojo y luego el azul, ¿no? Lo hacemos del mismo modo, ¿sí? Lo podemos hacer de la misma manera. Le estamos diciendo, esto que estás haciendo es interesante, por lo tanto lo voy a hacer, ¿no?, de la misma manera. Y luego, otra tercera cosa que podemos hacer y que puede ser muy interesante es reflejar los sentimientos de tu hijo o de tu hija. Reflejarlos de una manera, vamos a ver, objetiva. ¿Cómo? Como os he dicho ahora, imitándole. Podemos hacerlo imitándole, haciendo lo mismo que hace él. ¿Cómo podemos hacerlo también? Usando comentarios objetivos. Vamos a ver lo que es un comentario subjetivo y lo que es un comentario objetivo. Un comentario subjetivo es, si subes más alta la torre, se te va a caer. ¿Veis que estamos haciendo un comentario que es subjetivo, que en realidad estamos diciendo lo que va a ocurrir? Eso no nos gusta a nadie, ¿no? Que estamos de repente haciendo algo, es un, uy, eso no te va a salir, se te va a caer. Sí, eso no lo tenemos que hacer. Tenemos que hacer un comentario objetivo que puede decir, ¡ay, qué alta es esa torre de bloques que estás construyendo! Eso sería un comentario objetivo. Estamos describiendo objetivamente lo que vemos. Vaya, has puesto primero el rojo y luego has puesto el azul y luego el amarillo. Por ejemplo, ¡wow! Esta torre es muy alta, es más alta que la de antes, ¿sí? No, si subes la torre se te va a caer. Eso sería un comentario subjetivo que le estamos diciendo algo que va a ocurrir, algo que nosotros creemos. Estamos poniendo de nuestra parte. Un comentario objetivo es que no ponemos nada de nosotros, solo describimos. Por ejemplo, este es el momento en el que un niño pequeño se sube muy alto en un columpio y nos dice, ¡mira! Y nosotros le decimos, ¡qué bien! Eso es un comentario subjetivo. ¡Qué bien! Es algo subjetivo. Pero si le decimos, ¡hala! ¡Qué contento te has puesto al subir hasta allá arriba! Es un comentario objetivo, es un comentario que describe lo que ocurre. ¡Qué contento te veo cuando llegas tan alto, ¿no?, en el este! ¿Estás contento? ¡Ahí sí! ¿Y se lo querías enseñar a mamá? ¡Hala! ¡Vaya! O te trae un dibujo y decimos, ¡qué bonito! En lugar de decir qué bonito, ahora que estamos muy en estas fiestas navideñas, aprovechar a decir, ¡qué contento te pones cuando me enseñas tu dibujo! Estás muy contento de enseñármelo. O wow, has disfrutado mucho haciéndolo. Eso es un comentario objetivo. Qué bien, es subjetivo. Si un niño nos hace un círculo, ¿no?, y en ese momento decimos qué bonito, pues a lo mejor el siguiente nos hace un círculo con otro círculo, con otro círculo. Cuando en realidad nosotros no le hemos querido decir que qué bonito el círculo, porque nos parece igual un círculo que un cuadrado, ¿no? Fijaros algo tan sutil, que en algunos momentos no hemos sido conscientes, y fijaros cómo podemos ayudar, ¿no?, con un niño que realmente nos trae y que lo que vamos a valorar en ellos es el disfrute, es la emoción que está generando, el querer compartir, pero nada más, es algo muchísimo más, como veis, objetivo. Así que cuando un niño os venga, ¿no?, y os enseñe algo que ha pintado, algo que ha hecho, que ha construido, en lugar de decirle qué bien, le decimos, wow, te veo muy contento queriendo compartirlo conmigo, veo que has disfrutado, valoramos el disfrute, o valoramos lo que tiene que ver con querer compartirlo con nosotros, ¿no? Tenías muchas ganas de enseñarme tu dibujo, vaya, muchas gracias, qué bonito, ¿no?, el poder compartir algo que nos gusta tanto, por ejemplo. Eso sería. Y luego hay una cosa muy interesante, y es que cuando estamos jugando con un niño tenemos que ir paso a paso, tenemos que utilizar algo que decía un gran autor de la psicología, que es la frustración óptima, que lo que nos está diciendo es que tenemos que poner desafíos acordes a su nivel de desarrollo físico y psicológico. Esto me recuerda mucho que cuando mi bebé empezó a comer a los 6 meses, comer era algo muy difícil porque hacía el baby leg weaning, que es bastante complicado porque ellos tienen que coger solos la comida y tienen que aprender a comer solos.
Entonces, imaginaros un trozo pequeño de kiwi cómo se puede escurrir. Lo tenías que cortar de una manera muy determinada, pero si lo cortabas más pequeño ya no podían hacer la pinza porque todavía no está preparado. Entonces, claro, se frustraba muy fuerte y entonces decíamos, es que no tienes paciencia, es que no, no es que no tenga paciencia, es que no está preparado ese desafío. Es un desafío demasiado grande para la edad que tiene. Y en muchos momentos ponemos a los niños a desafíos más altos de los que puede realmente hacer. Entonces, si se tiene que subir a un escalón, vamos a utilizar el escalón óptimo, ni demasiado fácil ni demasiado difícil. ¿Entendéis, no? Esta frustración óptima. Si un niño tiene que coger muy pequeñito un lápiz, a lo mejor es demasiado pequeño para cogerlo y lo puede romper. Y es que a lo mejor lo que le está pasando es que todavía no puede utilizar un lápiz. Lo que puede utilizar es un bloque que al moverse pinta. Entonces, los desafíos acordes a su nivel de desarrollo, tanto físico como psicológico, porque a veces se van a frustrar porque no están listos, ¿no? Y si un bebé tiene hambre y ve que no puede llegarle a la boca porque todavía la coordinación manocular, ¿no?, es muy difícil para ellos, y coger algo y llevárselo a la boca es todo un desafío. No os imagináis lo difícil que puede ser eso cuando hemos sido pequeños, ¿no? Y si queremos hacerlo demasiado rápido o al contrario, les estamos dando mucho, mucho el puré, cuando ellos ya saben y ellos quieren, también se enfadan, ¿no? Porque dicen, quiero coger la cuchara yo solo, no quiero. Y encontrar ese equilibrio, ¿no?, en el juego, en el que pueden utilizar esa frustración óptima, ¿no? Es muy interesante también cuando tengamos que elegir la tipología de juego o cómo usar, ¿no?, determinados juegos. Hay juegos que parece que se usa de un modo, pero a lo mejor lo que podemos hacer es que el niño lo use del modo que necesita, ¿no?, usar esto. Vale, y la quinta cosa que podemos hacer con los niños es mostrar nuestro aprecio, nuestra estima. Esto es algo que va a favorecer continuamente su autoestima, su desarrollo emocional, su manera de regularse a sí mismo. Si estamos con ellos jugando y realmente estamos con toda nuestra atención, con todo nuestro afecto incondicional, si como mamás y como papás le estamos mostrando durante estas sesiones de juego especial, que tanto de manera verbal como no verbal, que se les estima, ¿no?, que estamos ahí con ellos y que nos gusta estar con ellos. Hay una parte en la que el niño o la niña va a sentir si estamos realmente entusiasmados mirándoles porque nos encanta verles jugar. O sin embargo estamos ahí diciendo, ah, vale, eran 15 o 20 minutos, venga, que nos quedan 5 minutos y ya nos vamos. Es algo muy difícil, muy diferente, ¿no?, y muy difícil para un niño sentir que es que es bonito estar con ellos, ¿no? Si de repente mi mamá o mi papá se cansan de jugar conmigo y lo noto, eso no quiere decir que a veces no nos tengamos que cansar y que nos parezca que es como, ¿en serio otra vez hablando de temas de niños y otra vez? Eso es algo que a los adultos nos cansa. Yo tengo una experiencia, me acuerdo cuando trabajé en mi primer trabajo como, bueno, no era como psicóloga, era como educadora, trabajé en un centro de menores y trabajé con 7 menores, eran de 5 años hasta los 13 años. Y claro, a mí lo que me pasaba es que tantas horas con niños, llegaba un momento en el que por la noche, cuando se acostaban a las 9, bueno, mi media era ya cuando se apagaba la luz, me acuerdo que tenía que llamar a alguien para decir, por favor, necesito una conversación de adultos, o sea, no puedo más, ¿no? Porque era demasiado, y eso es demasiado para un adulto y también necesita, ¿no?, una parte de nosotros estar en otro estado. Bien, eso es un problema que tenemos a veces, y es que no nos damos espacios de autocuidado o no nos damos espacios que necesitamos. Yo hay veces que necesito trabajar y que me encanta, ¿no?, estar en mis sesiones porque es algo que me nutre, es algo que me hace estar en otro estado diferente y que también lo necesito. Por eso muchas veces cuando una mamá o un papá se cansan es porque realmente están en sobrecarga, ¿no?, y han estado demasiadas horas en ese estado que no es. Si están menos tiempo, lo que va a pasar es algo muy bonito, y es que realmente vamos a poder darle toda esa estima y todo nuestro aprecio a nuestro niño o a nuestra niña, y vamos a mirarle de una manera genuina, sintiendo que es que nos encanta lo que está haciendo, porque que nos hace gracia cualquier cosa que hace, ¿no?, porque es apasionante ver a un niño o una niña jugar, porque encima nos está contando lo que les pasa, porque a veces no sabemos qué es, pero ves que es como que cada día es una cosa nueva, ¿no?, y que además de eso, lo que está ocurriendo es que va
poder expresar, soltar, canalizar muchísimas experiencias emocionales que no ha podido canalizar durante el día. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues lo vamos a hacer a través del contacto visual. Vamos a mirarle a los ojos. Algo que a veces nos cuesta un poco y que, no sé, siento que de alguna manera hemos perdido. Y yo lo veo mucho que cuando no hacemos esto, los niños nos miran a los ojos para que les miremos. Si un niño o una niña en estas fiestas os mira a los ojos, nunca les quitéis la mirada vosotros antes. Mantened esa mirada ahí hasta que ellos necesiten, porque es probable que necesiten sentirse mirados. Y mirados a los ojos, fijaros, que les miremos a los ojos, muy importante. ¿Cuántas veces nos perdemos ese momento de mirar a nuestra pareja, de mirar a nuestros amigos a los ojos, a saber qué nos están diciendo esos ojos? Porque a veces sus palabras nos dicen una cosa, pero sus ojos nos están diciendo otra. Y a veces los ojos hablan y nos dicen, y a veces son chispeantes y están llenos de vida. Otras veces están llenos de tristeza, aunque nos estén diciendo otra cosa. Y si estamos ahí, estamos realmente viéndolo y escuchando, es sentirse mirado, es mantener esa mirada. Y podemos ayudarles también a que se miren a un espejo, que se miren ellos mismos y que nosotros nos miremos, a ver si conseguimos mantener, ¿vale?, esa mirada nuestra, que es lo que quiere decirnos. Estamos también expresando todo ese aprecio, toda esa parte genuina a través de la expresión facial, cómo nuestra cara está expresando realmente algo que nos fascina, que es estar a su lado, compartiendo con ellos tiempo. Nuestra postura, nuestros gestos, estar pendientes de cómo es nuestra postura. Si es una postura en la que estamos relajados o estamos incluso demasiado hacia nuestro hijo o nuestra hija, ¿no? Y decimos, estoy casi incómodo, estoy mirándole en el juego especial, pero no estoy cómodo. Es como poner una postura cómoda, para que también ellos sientan que estáis cómodos, no que estáis demasiado hacia el otro, ¿no? Yo esto les ayudo a hacer mucha mirada a las personas y a los psicólogos y las psicólogas que superviso, y les digo cuando estén realmente trabajando con una persona con mucho trauma, con mucho dolor emocional, les digo cómo está su cuerpo, si realmente su cuerpo está evitando y está echado para atrás porque no puede, o está demasiado para adelante porque se asusta, ¿no?, de todo lo que siente la persona. Y hay que buscar ese equilibrio de estar en nuestro cuerpo, de sentir nuestro cuerpo, de sentir que ahí estamos bien y que estamos prestando al otro nuestro cuerpo, ¿no?, de una manera cálida, de una manera amable, para que se pueda apoyar en él sin demasiado miedo ni de querer huir hacia un lado o hacia el otro, ¿no?, que al final son dos maneras de huir, ¿no? Nuestra postura, nuestros gestos y nuestro tono de voz. ¿Cómo es nuestro tono de voz cuando estamos con los niños? ¿Cómo podemos disfrutar de ese tono de voz que tenemos y que estamos realmente sintiendo que nuestra voz está teniendo un poder? Porque como dijimos en el programa anterior del lunes pasado, la voz está rodeándonos, la voz nos está acariciando y nos está abrazando, y cada voz es especial. Entonces cuando una persona escuche nuestra voz va a sentir lo que nosotros transmitimos, y cuando escuche otra voz lo que transmite otra persona, ¿no? Y esto es algo fascinante, porque nuestra voz también puede acompañar, puede regular, puede nutrir, ¿no?, y puede dar mucho. A mí es algo que me fascina de los programas de radio, ¿no? Cómo puedo acompañar a las personas que ayudo y que acompaño durante toda la semana. También las puedo acompañar a través de un podcast que pueden escuchar en Spotify, ¿no?, en YouTube o en iVoox o en las plataformas que tenemos, porque de alguna manera estamos acompañando con nuestra voz, estamos diciendo muchísimo y estamos hablando de lo más profundo de nosotros. Y luego en la distancia física que tenemos con ellos, estamos cerca, estamos a su lado, y eso empiezan a sentir que podemos estar al lado del otro, que mamá, que papá está justo a nuestra vera, ¿no?, a nuestro lado. Estos serían como las 5 cosas que podemos hacer con nuestros niños para ayudarle con este juego terapéutico sanador. Y además de eso, hay algunos aspectos que pueden favorecer este juego mágico, y es que sea un ritual. Que por ejemplo nos pongamos una ropa adecuada, que iniciemos con una canción siempre y que pongamos como una especie de cartel, a lo mejor en la habitación, de ahora estamos en nuestro juego especial. Y por ejemplo, si tenemos 2 niños, 3 niños, 4 niños, tendríamos que dedicar juego especial a cada uno de ellos. No vale todos juntos, eso sería otro tipo de juego, nuestro juego especial y mágico que os estoy explicando. Este juego especial es solo con un adulto, un niño y un adulto, ¿vale? Así que si tenemos varios niños, pues 10 minutos con cada uno, ¿vale? A lo mejor tenemos que dedicar 20, 30 minutos, dependiendo de los niños que tenemos, o 40, ¿vale?, al día.
No tenemos, muy importante, que, como hemos dicho, que interpretar, solo tenemos que acompañar. Digo lo de la interpretación porque cuando escuchamos programas de psicología o empezamos a aprender de psicología, estamos tan fascinados con esto que al final nos volvemos casi un poco psicoanalistas, ¿no? Y al final nuestros hijos y nuestras hijas nos pueden decir: no me analices, no seas el psicólogo, ¿vale? Que necesito a una persona a mi lado realmente, ¿vale? No alguien que me esté analizando o que me esté queriendo llevar por un lugar para sanar esto o no sanarlo, ¿vale? El cerebro sabe hacer eso y no estamos ahí para hacer algo que nosotros queramos hacer, sino que estamos para acompañar a que el niño haga lo que verdaderamente le venga bien para su bienestar. Y hay una cosa también muy importante y es que no hace falta ser concreto. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si estamos jugando con una muñeca, y está, no sé, la muñeca está, pues le están forzando a comer, ¿no? A esa muñeca. Sí que podemos decir: wow, qué duro, qué rollo en el cole, que le han obligado a comer hoy a la muñeca Sally, vaya rollo, no puede ser. Y le ayudamos a decirlo. No hace falta que le digamos luego: oye, que a lo mejor te ha pasado a ti. No es necesario, podemos hacerlo, pero a veces los niños nos dicen: no, no, a mí no me ha pasado, ¿vale? No, no es necesario. Es una manera también de no hacerlo concreto y ayudar a ser como más respetuosos con el proceso de los niños y de su propio juego. Yo tengo, os he hablado muchas veces que yo tengo un muñeco en terapia que se llama Mini Sparky, y este muñeco de terapia es un monito. Y me ayuda en las sesiones y a veces se lo pongo al oído a los niños y les digo: me ha dicho Mini Sparky que te quiere contar algo que le ha pasado hoy en el cole y que no le ha gustado nada y que te lo quería contar a ti antes de contármelo a mí. Y se lo pongo en el oído. ¿Sabéis lo que me va a contar el niño o la niña? Me va a contar algo que le ha ocurrido o que le ha pasado, ¿no? Y entonces le digo: ¿en serio? Oye, ¿no te importa que ayudemos primero a Mini Sparky con eso que le ha pasado en el cole, que le han tratado mal sus compañeros y luego ya te ayudamos a ti? Y dicen: sí, claro. Primero Mini Sparky, primero Mini Sparky. Fijaros, ¿no? Como ahí estamos ayudándole a que a través de algo muy protector, muy cariñoso, sin sentirse expuesto, porque a veces los niños pues no les apetece exponerse de ese modo, porque es una manera de, es una protección que tiene nuestro cerebro y es evitar, ¿no?, el dolor y ponerlo en otros. Pues vamos a dejar que eso ocurra, porque para eso tenemos las metáforas, tenemos el juego, tenemos Mini Sparky, tenemos la muñeca Sally, o tenemos, ¿no?, el coche que le ha pasado no sé qué. Y ahora que estamos en estas fiestas, ¿no?, y ya hemos hablado un poquito de este juego especial, que bueno, habría mucho para hablar y tenemos solo 50 minutos, es muy poquito tiempo, y bueno, esto daría para un taller de tiempo que ahora os contaré también, que seguramente haga un taller si os interesa, sobre ayudar a los niños terapéuticamente a sanar las heridas emocionales que han tenido durante el día o durante la semana. Pero antes de eso no podía dejar, ¿no?, este momento de hablar sobre el juego justo en las vísperas de las Navidades y de escribir la carta a los Reyes de cómo pueden ser esos mejores juguetes. Hemos dicho que el adulto de nuestro, o sea, nosotros nos podríamos pedir para los Reyes, ¿no?, nuestra presencia, y podríamos decir: nuestra presencia es lo que tendrían que pedir los niños para los Reyes. Pero sí, realmente están pensando, ¿no?, en pedir cosas que podemos pedir a los Reyes Magos. Pues podemos pedir materiales no estructurados, que ofrezcan muchas posibilidades, piezas de madera, telas de colores, cosas no estructuradas que permitan al niño, que ofrezcan posibilidades, pero que permitan hacer muchas cosas. Porque si un niño nos quiere hablar del agua, del mar, y tenemos algo que no está representado exactamente el mar, pues entonces a lo mejor tenemos un problema. Otra de las cosas que a mí me parece muy fascinante hacer son los instrumentos musicales, porque la música, como vimos también en el programa anterior, nos está conectando con algo muy profundo y con la comunicación, con la conexión con el otro. Entonces puede ser también muy interesante. Y luego cuentos. Los cuentos tienen también tantas posibilidades, nos llevan a mundos mágicos, nos llevan a recrear. Y ya desde que son muy chiquititos les fascinan, ¿no?, los cuentos, las historias, cómo podemos sumergirnos en ellos y cómo podemos, a través de sus personajes, conocer cosas nuevas, aprender. Pero también ocultarnos bajo ellos, ¿no?, para sentirnos protegidos hasta que estemos en un lugar seguro. Podemos apoyarnos en relación a esto en pedagogías como Waldorf, Montessori, que os pueden ayudar a ver todos estos materiales no estructurados.
que pueden ayudar mucho a los niños a jugar, ¿no? Y por ejemplo, pues materiales naturales, ¿no? Como puede ser las muñecas que sean de trapo y que sean blanditas, que los niños puedan jugar con ellas, a lo mejor no que hagan tantas cosas, ¿no? Que lloren o que hagan pis, ¿no? Es como, bueno, no es necesario todo esto. Los niños necesitan cosas naturales, que sean materiales de la naturaleza, incluso tener un propio cesto que se recojan cosas de la naturaleza, que es algo que me encanta, para que luego puedan jugar y crear mundos mágicos, ¿no? En casa. Y bueno, llega el momento final, que parecía que eran mucho 50 minutos hablando sobre el juego, ¿no? En un programa de radio, pero no. Llega el momento del final, no sin antes contaros que si os parece y si os apetece, que ya nos iréis contando por las redes y por email en nuestra página web www.raicespsicologos.com con Y, acordaros, podéis escribirnos y si os interesa que hagamos un taller sobre cómo sanar a nuestros niños y a nuestras niñas, ¿no? Sobre cómo ayudarles a hacer este juego especial y cómo volvernos realmente adultos que ayudamos. Y creo que todas las papás y todas las mamás del mundo tendrían que hacer este taller para poder acompañar a nuestros hijos y a nuestras hijas en el desarrollo emocional de las cosas que vayan ocurriendo y sus pequeñas heridas emocionales que van ocurriendo en el día a día. Y si queréis, a finales de enero haremos un programa sobre esto, sobre el juego y sobre el poder sanador del juego, que os iré contando y formando, ¿vale? Pero si os interesa, podéis ir escribiéndome por las redes. Y llega nuestro momento final y, como sabéis, queremos seguir acompañándoos en Raíces Psicólogos, en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en nuestra página web. Y queremos seguir acompañándoos para estar en contacto. Hasta el próximo lunes, que nos veremos el próximo lunes a las 11 de la mañana en Sabiamente, tu programa de psicología para llenarte de sabiduría.